Estoy muy contento de que a un año de haber iniciado sus primeros trabajos, hoy tenga ya sus primeras instalaciones que estamos inaugurando en Puebla. Contamos con los primeros almacenes generales y las dos primeras fábricas para el inicio de la producción. Así como una nave principal ensambladora y 12 polvorines para la fábrica de carga y de cartuchos. Pues su presencia viene a consolidar a Puebla como un espacio propicio para la inversión y la generación de más empleos. Resalto que en esta fase de su instalación se han invertido más de 1.300 millones de pesos y ha generado más de 4.000 empleos directos, el 60% de ellos para habitantes de municipios de toda esta región general. Con el inicio de la industria militar, generaremos un importante polo de desarrollo económico en toda esta región del estado. Hoy escribimos un nuevo capítulo en la historia de Puebla y México. Es un honor encontrarme en Oriental con usted, con todos ustedes, para inaugurar la culminación de la primera y segunda fases de las instalaciones de la industria militar, de la nueva industria militar. La nueva etapa de este moderno complejo industrial permitirá, entre otras cosas, crear más empleos temporales y permanentes que beneficiarán directamente a los habitantes de la localidad. Señor gobernador, la sociedad poblana puede tener la certeza que hoy, como ayer, su ejército y su fuerza aérea están cerca de ella, de buena fe y con la energía de siempre para protegerla ante cualquier desafío.